השארתי כאן את הרושם שאני גר בכוכב אחר. אמרתי שבחיים לא שמעתי על כמעט מלאכים, ואגם רודבר כמעט ירקה עליי בבוז. אז מאז נחתתי, ברוכים הנמצאים, והבנתי שכמעט מלאכים זו הטלנובלה שהפכה לכזאת היסטריה אצל הילדים, עד שהמפגש שלהם עם המעריצים הוגדר כמסכן חיים. קבלו רבותיי את כוכבי הילדים הענקיים מארגנטינה, אמיליה אטיאס ומריאנו טורה, הנה הם באים. אוקיי, שלום, ברוכים הבאים, יופי שבאתם, תודה רבה. השמיעה שלכם היא לא נפגעת כתוצאה מכל הצרחות האלה שאתם שומעים כל היום וכל הלילה? לא, לא. Yo quedé un poquitito abrumado, pero está buenísimo. Que griten, que griten. A mí me gustan los gritos. תשמעו, אני אגיד לכם את האמת, אני באמת כבר לא בגיל בשביל לצפות בכמעט מלאכים. למה? למה כל כך אוהבים את הסדרה הזו? מה קרה בסדרה הזו שגרם לילדים בכל העולם לאהוב אתכם? Yo creo que, primero y principal, se identifican mucho con los personajes que hay. Además es un programa muy divertido, es muy juvenil, hay mucha música, entonces es el idioma por el cual nos comunicamos los adolescentes, y en eso me meto, en lo musical. Y hay historias para todo, para que se identifiquen, para que lloren, para que se diviertan. En fin, es como la etapa en donde uno busca un ejemplo, alguien para con quien identificarse, y ahí está todo para identificarse. Por eso. אתם יודעים שבישראל יש הרבה ילדים שהתחילו לדבר ספרדית בגלל הסדרה? לומדים ספרדית בשביל לשמוע אתכם בסדרה? Sí, eso es muy loco, porque cuando llegamos al hotel, abajo cantaban las canciones en castellano, sabían nuestros nombres, decían frases enteras en castellano. Impresionante, ¿eh? Es impresionante. Porque el hebreo es muy diferente a nuestro idioma. O sea, que no entendemos nada. Y de golpe hablan en castellano y es como... ¿Qué pasó? Es re lindo igual, ¿eh? Porque aparte de la tonada con la que hablan, es muy lindo. Por ejemplo, yo me llamo Emilia, ¿no? Y me dicen, Amelia, Amelia, Amalia. Me muero de dulzura. טוב, סבא של סבא שלך הוא בכלל יהודי. יש לך עבר יהודי במשפחה. את אטיאס. טוב, תשמעו, אני יכול לדבר איתכם הרבה זמן, אבל הילדים שאלו שאלות. בואו נסתכל במסך ותענו לשאלות של הילדים. בבקשה. הנה השאלה הראשונה. Hola, Casi Ángeles. Hola, me llamo Damián y lo quiero preguntar una pregunta. ¿Cómo reaccionaron cuando vieron todos los nenes que lo vieron a ver en Israel? Wow. Wow. Wow, mucha gente, fue impresionante. No. Venís tan lejos, venís de Argentina tan lejos, 24 horas de viaje, más les pide a todo que llegar y que te reciban con tanta calidez y tanta gente, es re fuerte. Es muy impresionante, es muy impresionante. Y se lo agradecemos a todos porque la verdad que es un amor así. Sí. Sin precedentes. Sí. אבל בכלל יכולתם להסתובב ברחוב, ללכת לראות משהו, ללכת לראות, לשבת בבר, או שאתם כל הזמן עם הבודיגארד שלכם? La realidad es que siempre nos acompaña la gente de seguridad. No hemos podido salir mucho, más que algún lugar puntual, y siempre se juntaba gente. O sea que estamos un poco limitados en ese sentido. Pero bueno, es la respuesta, es la consecuencia de esto, y es mágico también, así que... Es lindo, es emocionante, es una experiencia emocionante. Yo he hecho mis escapaditas, ¿eh? Bueno. Yo me fui solito por la calle sin que me vean. Así. Es que con esto también me reconocen muy rápido. Y Nochela, viva allá. Hola, amigos. Yo, Mai. Yo, Fir. Yo, Shir. Vashera, Shira, Nui. Mala madre, te me la quit vibrita de Akshav. ¿Toda Rama? Ya. Muchas gracias. Shigu y ti Malahim Sheli. Y yo aprendí a decir, que espero que esté bien, Ani Oev Otchem. Leitraot. Leitraot.
הנה עוד שאלה לפני אילי טראוט, בבקשה. מהו המאכל הישראלי האהוב עליכם? חומוס. 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 עם פיתה. כן. עם פיתה. ריקו. הנה עוד שאלה, בבקשה. שלום, כמעט מלאכים, אני עומר אלן, אני גרה בהוד השרון. רציתי לשאול אתכם באיזה אתרים ביקרתם בארץ? Yo he estado en el Mar Muerto, en Jerusalén, en Nazaret, en Haifa. בים המלח נמרחת בבוץ, כל הגוף, כולל העיניים, כן? Me puse barro, se me mojaron los ojos con sal, así que estuve así. הנה עוד שאלה מהילדים, בבקשה. שלום, אני סיוון. אני ספיר. אני סיגלי. אם הייתם בכותל, איזה פתק הייתם שמים? Es muy fuerte estar en el muro y tener que hacer los papelitos y tenés 5 minutos porque después nos íbamos. Entonces era como ¡ah! ¡Y esto! ¡Ah! ¡Y esto! Y cada vez más chiquitito porque no... ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Yo no encontraba lugar donde meter. Yo lo escribí un día antes. Muy bien. Me tomé el trabajo. Y no tenía donde meterlo. Y lo metí ahí, espero que no se haya caído porque estaba medio... אני מקווה שלא נפל. הנה עוד שאלה, בבקשה. איך אתם אוהבים את כל ההתאם לכם? ואפילו איך אתם פריקנטים ופיסולים עם המולות שלכם? האם זה באמת לצהל לכם בארגנטינה? En Argentina es fuertísimo, fuertísimo lo que pasa. Han llegado mi infancia a la puerta de mi casa, a quedarse así 10 horas esperando que llegue a trabajar. A la salida de los shows en el Rex, a la salida de las filmaciones. Es un fanatismo muy fuerte, muy fuerte. Viene gente de todas partes de Argentina, ¿no? Acá es mucho más difícil que nos vean. Y sin embargo, el nivel de respetuosidad que tiene la gente acá, piden la foto, si se pueden, se acercan, si no, dicen, bueno, está bien. La verdad, una muy buena educación. Muy buena educación. הנה, יש לנו זמן, עוד איזה שאלה או שתיים, בבקשה. Hola, Cristian Angeles, Meitá. A mí. Nosotros vamos a la ofa y queremos saber qué es lo que nos une a Israel. Te amo. Chao. El amor. El amor que brindan. La sinceridad con que lo brindan. La pureza. La pureza y la incondicionalidad. Es muy lindo. Yo noto que ellos son... Bueno, en Argentina también, pero tienen al ellos sentir que nosotros estamos por poco tiempo acá y que enseguida nos volvemos a Argentina y estamos tan lejos, sienten cuando nos ven tal vez, es lo que siento, se exaltan más, se excitan más por la sensación de que nos tienen por poco tiempo, tal vez no nos van a cruzar, como dijiste vos, no viven en nuestra misma ciudad, no tienen la otra oportunidad de cruzarnos. Entonces siento que la euforia es más grande, entonces eso es lo que yo siento de diferente en el público de Argentina que el de acá. יופי, אני מאוד 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 שמח שבאתם. תענוג לפגוש אתכם, אתם אנשים נחמדים. תודה רבה, גרמתם הרבה שמחה לילדים. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה לכוכבי כמעט מלאכים. אמיליה אטיאס ומריאנו טורה. תנו לי עוד שנייה, תנו לי עוד שנייה. בשבוע הבא תהיה כאן חנה לסקי.